Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de Damien Hachelle. Este es el segundo podcast en el cual abordamos un tema que no sea el resumen semanal, en el cual veremos cómo encarar la certificación OSWP, la versión larga Offensive Security Wireless Pentester. Pero de aquí en adelante lo vamos a llamar como SWP. Viene este podcast porque un usuario en Twitter bajo el Nick Hanson me preguntó que indique algún tip o algo para cómo encarar. Cabe resaltar que ya tengo en el blog dos entradas, que son el review del OSWP acá WIFU, como también el material el cual usé para prepararme. Algo que mencionar es que esta es la manera de cómo yo encaré la certificación. Puede ser que lo que mencione no sea lo mejor para ti. Al no adaptarse a tu tiempo de trabajo, a la familia o cómo vaya a ser. Puede ser una manera de encararlo sin morir en el intento, que ustedes lo pueden tomar y del mismo modo aclararles que esto me funcionó a mí y también podría funcionarte a ti que estás escuchando este podcast. Lo primero, algo que no aprenderás en este curso de Offensive es a usar herramientas de clic. Es decir, olvídate de Wi-Fi y demás herramientas que te automatizan la obtención automatizan el ataque a redes wireless. Un punto más importante, y que durante todas las pruebas es try harder. Intenta. No te rindas con las pruebas que vayas a realizar. Lo primero que tienen que hacer es realizar la compra del voucher. No, el voucher más o menos está en la misma página de Offensive, en el cual ustedes ingresan realizando la compra, y una vez que lo tengan, comienzan a iniciar el proceso. En mi caso fue un poco tedioso, ya que en el mío tuve un pequeño problema para realizar el pago. Tuve que pedir ayuda a una tercera persona para que me colabore. Luego de eso me pidieron mi carnet, luego una factura de donde vivía para tener una referencia. Después de pagar y cancelar el monto de la certificación, recibí el material. No, el material que me dieron era tres enlaces: uno de los videos y la documentación, y el segundo de una máquina virtual, bueno, de un ISO de Kali. En realidad es un backtrack con el cual uno puede empezar a hacer las pruebas. Ahí está solo la suite de Aircrack y orientado a lo que es el análisis de redes inalámbricas. El coste de la certificación es de $450. En el caso de que quieras actualizarte, si estás en la versión 2, ya que esta última es la versión 3, solo cancelas $100 y recibes el upgrade previo rendir el examen. En el caso de que te aplaces o que no rindas la certificación, tienes la opción de retomar el examen por un coste de $60. Una vez que recibí la documentación, lo primero, y ha sido bastante que me impactó, ha sido el ver que habían varias cosas que desconocía. ¿Por qué? Porque en todo el material, lo que nos brinda las primeras páginas, casi es más del 50%, diría hasta el 50%, nos meten a lo que es la 802.11, cómo analizar un paquete, cómo determinar qué cosas hacer y hasta dónde uno quiere llegar. Esta certificación te obliga a que tengas tu laboratorio en casa. Es decir, que te recomiendan algunas tarjetas inalámbricas y routers. Por ejemplo, el router que recomiendan es un D-Link DIR 601 o un Netgear. Luego las tarjetas wireless, un Netgear o un Alpha Network. En mi caso los rendí con un D-Link DIR 610, 600,
dos, no me acuerdo en este momento, y la tarjeta inalámbrica, la cual es de la marca TP-Link, el TLWN722N. Y a la par usaba mi propia máquina para hacer las pruebas, ¿no? Era un pequeño laboratorio que me armé. Este pequeño laboratorio armado desde casa, lo conecté el router a la red y previa configuración hacer las pruebas según lo que me daban en el material. Para no ir más allá, vamos a ir por etapas. Estamos hablando de la preparación, ¿no? Tienen que ver el material, el audiovisual que les dan. En el audiovisual explican algunos puntos y algunos ataques que de forma sistemática no se llegan a hacer correctamente. Lo segundo, realiza todas las pruebas de laboratorio. En cada parte del libro te explica qué hacer. Es lo mejor que pueden hacerlo. Tengan mucha paciencia en las primeras hojas del material, más o menos unas 100. Es teoría y es necesario conocerlo de aquello. Sean consecuentes y preparen un calendario diario para aprovechar el máximo. Aún más si te falta conocer algo más y estás pagando algo porque vale tus conocimientos, estudia y mejora. Antes de rendir la certificación, busqué información referente, la cual está en el blog. Les voy a dejar el link abajo. Lo que usé fue el material de SecurityTube, Wi-Fi Security Expert, de Vivek Ramachandran, el cual me ayudó bastante. Luego fue el libro de Backtrack 5, Wireless Penetration Testing, luego Wireless Penetration Testing with Kali, el cual lo pude comprar en $10, creo, para la certificación. A la par me puse a leer la guía de estudio oficial de la CWSP, Certified Wireless Security Professional. De esto solo vi los tres primeros capítulos, ya que era lo único que necesitaba para comprender un poco más, ya que desconocía totalmente las diferentes variantes del 811 A, B, N, G. Era para mí algo nuevo, entonces necesité. Es cierto que llegado el momento no tuve la oportunidad de... No es práctico el examen, sino es 100% teórico. Eso lo quiero que tengan muy en cuenta. Durante el proceso de prepararme, hubieron días que no pude estudiar por el trabajo. Si algunos no lo saben, trabajo en una empresa como consultor, realizo pentesting. Entonces me daba mucha flojera, o en su defecto llegaba muy cansado, y así que era estar un rato en la compu y luego a descansar. Entonces, uno de esos días me dio por amanecer y no entiendo cuál fue la razón. Estuve repasando y cuando mi esposa sale del cuarto me dice buen día, yo le digo anda a dormir, mira qué hora es, ya era las 7 de la mañana. Me amanecí, creo que fue que me agarró de tal forma que perdí el tiempo, no perder el tiempo, sino perdí la noción del tiempo. Y en el día del examen, una vez que ya practicas y demás, les comento que yo vi los videos por una segunda vez, faltando una hora, dos horas antes del examen, hasta incluso tres horas. Me puse bastante nervioso porque era la primera vez que rendía una certificación de estas características. Estoy certificado como CISO de la empresa donde te trabajo. No es, por cierto, la oficial de IC Council. Y como quise prepararme, me preparé, me puse a rendir, me armé, eso sí, esto les digo, un cheat sheet para rendir el examen. Les comento, el examen lo di en una hora con 15 minutos. Tienen un lapso de tiempo, el cual una vez que inician la certificación les van a dar, y luego después les tienen 24 horas para rendir el examen. Les doy algunos consejos. Descansen. No comiencen el examen cansado, que el cuerpo puede jugar malas pasadas. Lean bastante bien atento las instrucciones que les mandan al rendir el examen, ya que solo deben realizar la prueba a los objetivos que les van a dar, no a los demás.
sean tranquilos y pacientes. Saquen captura de todo lo que puedan para poder armar el informe, ya que para poder enviar el correo en las 24 horas tiene que estar escrito, por cierto, en inglés, y luego de 48 horas reciben si han aprobado o no. Fue una experiencia totalmente nueva para mí. Como les comentaba, me armé un cheat sheet, con ese tuve a mano. El día del examen tuve a mi lado el documento PDF impreso y me tocó estar leyendo, revisando, porque tardé en el primero casi una hora, en el otro unos 15 minutos y en el otro unos 5-10 minutos. Fue algo tonto porque me puse nervioso, totalmente contradictorio. Confíen en ustedes mismos para rendirla. Es una experiencia totalmente nueva. Yo actualmente quiero rendir lo que es la OSCP. Estoy con un poco de miedo, pero me doy cuenta que conforme pasa el tiempo, uno va mejorando y aprendiendo. Ante todo, hagan pruebas. Prueben una y otra vez hasta que los ataques les funcionen debidamente. Algo más que agregar era que yo para las pruebas me iba fuera de la casa o me salía a la terraza y desde afuera empezaba a identificar redes inalámbricas. Si encontré uno con VPS, hacer el ataque contra VPS. Si encontraba algo adicional, lo hacía. Todo con el fin de lograrlo y obtener algo específicamente orientado a lo que quería ir. Algo que medio es un poco incómodo es que en esto no se ve mucho más allá de redes Bluetooth. Al ser todo lo que es bajo redes inalámbricas, se ve web, clientes con certificado web. Luego se ve algo de PC, de WPA, WPA 2, ataques de password cracking. No se ve mucha información sobre hard driving. La verdad, me hubiese encantado ver, pero eso ya depende de cada uno. Hasta dónde quieren ir y qué es lo que quieren hacer. Algo más que recalcar, que consideren que WPS no es WPA ni WPA 2. Eso considerenlo bien. Tengan a mano para rendir la certificación un cuadernito o algo donde escribir, en el cual puedan, conforme vayan aprendiendo, vayan ahí escribiendo. Y traten que a toda prueba documentarla ustedes mismos para ver la manera de automatizarlo o ver qué cosas pueden usar. Esta sería más que todo mi experiencia para rendir la certificación. Espero que les agrade este audio. Justo ahora lo estoy grabando el 13 de abril. A minutos de regresar al trabajo. Tal vez lo escuchen día viernes o día sábado. Voy a ver cuándo lo subo. Espero que sea de su agrado. Hanson, igual del mismo modo, con esto más o menos tengas una idea de cómo es la certificación. Lo quise hacer de esta manera para que puedan escucharme y no así en el post, ya que en el post muchas veces lo que digo no se puede leer el tono de voz y las metidas de patas que uno tiene. Les dejo en abajo de la descripción el enlace de las dos entradas que armé para que puedan irlas viendo, incluso un pequeño resumen más corto de lo que he hablado en el post en uno del review que realicé. El audio está como siempre por Protologic, el tema podcast. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana en Security Week. Gracias a todos.